Claro. Listo. Asunto terminado, por ahora. ¿Cómo va a estar solucionado, mamá, si todas estas patas arriba? He dicho terminado, no solucionado. Ya verá lo que hace Lucho con esa mujer y sus hijos. Ellos en Ica y nosotros en nuestra casa. ¿Escuchaste bien, Charo? Nuestra casa. Sí, señora Nelly. Ya no pienses en eso. ¿Aló? Buenas tardes. ¿La familia González? Sí, los originales. Le hablan del serenazgo. Estamos buscando a los familiares del señor Joel González Flores. Joel. Ay, ¿en qué se habrá metido tu hijo? ¿Para mí? Serenazgo. Seguro se metió en un lío. Para variar. Aló. Buenas tardes, señora. Lamento ser portador de malas noticias. ¿De qué me está hablando? Su hijo ha sufrido un accidente. ¡Salta, por favor! ¡Mi hijo! Tranquilícese, señora. Pero, ¿está vivo? ¿Dónde está mi Joel? ¿Qué pasó? Joel. ¿Qué pasó? Lo sabía, yo sabía que esto iba a pasar. ¡Se mató! El accidente ocurrió en el malecón. ¡Vamos para allá! ¡Yo quiero ver su cuerpo! ¡Mamá, quiero ver su cuerpo! ¿Por qué tocó la vida de la familia? ¡Tranquila, tranquila, tranquila! ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Llévanos al malecón! ¡Vaya, Pepe se fue con el micro, ¿ya no se acuerdan? ¿Por qué se cara? ¿Qué ha pasado? Joel, me aguantó la noticia de su padre. Fue y se mató al auto. ¡No! ¡Dios! ¡Ay, mi hijo! Siempre fue tan impulsivo, mi Joel. Mamá, no digas fue, no digas fue. ¿Qué fue, Grey? ¡Fue! ¡Joel, ya fue! Ya, ya. Voy a llamar a Pepe. Ay, siempre fue un buen hijo. Y un gran hermano. Sí. Sí, claro. También fue muy trabajador. No, Charo, tranquilízate. Ya. Respira. Pepe no contesta. ¿Hasta dónde estarán llevando a la mujercita esa? Ahora, Marianito, voy a llamar a Marianito. Yo voy a buscar a tu padre. Ojalá que el accidente no haya sido muy terrible y que mi Joel no haya sufrido mucho. Ya, mamá, no pienses en eso, por favor. Todo es una desgracia. Mi familia se está destruyendo, Grey. No sé qué decir. Lucas, mejor no digas nada. Tienes razón. ¡Aló, Marianito, contesta! Claro, señor presidente. ¿Cómo? ¿Quiere que vaya Ica al pleno? Encantado, señor presidente, pero eso sí, nada de correr por las mañanas. Tengo una llamada, perdón, señor presidente. ¿Marianito? Tedesita, no sabe de la que me salvaste. ¡No! ¡El que no se salvó fue el Joel! ¿Qué dices? ¡Marianito, tenemos que ir a reconocer el cuerpo! Tere, por favor, piénsate de hablar. ¿Qué está diciendo? Marianito, ven rápido a las lomas. Voy inmediatamente. ¿Qué estará pasando? La no esté preocupada, Teresita. Bueno, aquí estoy. ¡Marianito! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué sucede? En el camino te explicamos, llévanos al malecón. Yo te lo puedo contar todo en un par de palabras. ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Por Dios! ¡Vamos, vamos! Yo creo que dos. Un chico y una chica. Sí, ¿no? Se han venido a chirilear y... Oiga, cálmese, por favor, ¿qué pasa? Señor, por favor, mi hijo es el del accidente. Señora, mucho, usted no puede pasar. Mi hijo, señor, es mi hija. Tiene que mantener la calma, por favor. Ay, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Señora, lo siento, pero su nieto ha tenido un terrible accidente. Y eso fue lo que quedó del carro. ¿Qué?
pensamos que te había ocurrido alguna desgracia. Y hasta ya me había preparado psicológicamente para reconocer tu cadáver. ¿Cadáver? ¿Alguien me puede explicar qué está pasando, por favor? Parece que metimos la pata. ¿Pero quién iba a pensar que esa chatarra sigue en circulación? ¿Chatarra? ¿Cuál chatarra? Me parece, le estoy diciendo chatarra a mi móvil. ¿Qué te pasa? Como lo vimos todo destartalado, pensamos que había ocurrido un terrible accidente. Pues pensaron muy mal. Soy abogado. Y agradezcan que la familia no va a poner ninguna denuncia en su contra. ¿Quién ha dicho que no? ¿Cuánto podemos pedir por esto? Ay, no, Nelly, por favor, lo importante es que no le ha ocurrido nada malo a Joel. Ay, mamá, ¿pero qué me puede pasar? Si estoy con mi Fernandita, juntos somos invencibles, inmortales. Ay, gracias, Diosito, yo sabía que no me podías mandar dos desgracias juntas. Señores Serenago, ya por favor retírense en este momento, que tenemos que estar juntos en este momento de sufrimiento. Sí. Ese carro no debería estar en circulación, ¿ah? ¡Chuchu! ¡No entiende castellano! ¡Retírese! Bueno, está bien, señores. Por favor, aquí no ha pasado nada, ¿eh? De todas maneras, muchas gracias por su preocupación. ¿Mamá está bien? Sí, mijito. ¿Tú estás bien? Sí. ¿Y mi papá? ¿Y el señor que me trajo al mundo? Se fue a dejarla al terminal a esa. En este momento, esa mujer y sus hijos deben estar de regreso a Ica. Será mejor que regresemos a la casa. No tenemos nada que hacer aquí. Yo voy en mi carro. Ya, por favor, cuídense, ¿sí?